Pero el apóstol dice, viene castigando a los que no tienen a Dios, los que no obedecen su santo evangelio. Ahí que está el asunto. Usted puede tener religión, puede tener todas las creencias que quiera, pero si no obedece el evangelio de Jesucristo, que es la única doctrina que él ha puesto, es la única palabra que tiene poder y tiene vida, automáticamente está descalificado. El evangelio es lo único que el Señor trajo a esta tierra perdida. Y lo dijo, que predicáramos este evangelio y el que creyera en ese evangelio sería salvo. Y el que no creyere sería condenado. Y Pablo recalca, él viene castigando a los que no obedecen este evangelio. Ahora, ¿cuál es el castigo? El apóstol dice, sufrirán pena de eterna perdición, lejos del Señor y de la gloria de su poder. Fíjense cómo es el asunto. Que todos los que caigan bajo esos juicios no verán la gloria de Dios que se va a manifestar en esta tierra. Jesucristo viene y después de esos juicios y limpia esta tierra bien limpia, va a establecer su reino aquí abajo. Y esa gente estará lejos de él. ¿Y dónde van a estar entonces? Si él va a establecer su reino aquí en esta tierra, y aquí estará reinando en un reino de paz, sublime, glorioso. ¿Dónde entonces va a estar esa humanidad que cae bajo los juicios y bajo la ira de Dios? Eso no me gustaría a mí ni predicarlo. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Jesús. No me gustaría predicarlo porque no es lindo. Pero trágicamente esas multitudes que caen bajo los juicios no estarán aquí. ¿Dónde estarán? Estarán en el infierno. Hay gente que dice, yo no creo que hay infierno. Imposible. Calla eso. Un Dios tan bueno. Eso es cierto. Un Dios tan bueno, un Dios de misericordia, un Dios de amor. ¿Cómo puede haber infierno? Bueno, Jesucristo dijo que hay un horno de fuego donde ahí es el lloro y el crujir de dientes. Son palabras literales del Señor. Y la gente dice, no, pero yo no puedo creer que Dios eche al infierno a la gente. Un Dios de amor y misericordia como Él. Bueno, pues tiene razón, Dios no echa al infierno a nadie. No hay una persona en el infierno ahora mismo que pueda decir que Dios lo echó ahí. ¿Y cómo están ahí entonces? Ese es el punto claro que usted tiene que entender. Oiga lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, en el verso 8, la Biblia dice, en palabras claras y sencillas, dice, porque, oiga con cuidado, oiga las orejitas, que esto es decisivo para usted y para lo que usted ama también. Óigalo bien cuidadosamente. Mi alma te alaba, Jesús. Alabe lo que Él le ama. Alabe lo que Él le ama. Mi alma te glorifica, Señor. Sea bendito el nombre de Dios. Hasta aquí, alaya, sohama. Levante las manos al cielo y alaben al Señor, hermano. Siento la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alábelo, alábelo. Un minutito de alabanza. Un minutito de alabanza. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Hay poder en Jesús. Alábelo, que Él vive. Alábelo, un minutito de alabanza. Mi alma te... ¡Ay, Samaya, soja! ¡Alabado sea Dios! ¡Alaya, soja, ama! ¡Gloria sea Dios! Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. En el verso 8, el apóstol dijo, porque todo el que comete pecado, oiga con cuidado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Eso es feísimo, pero es palabra de Dios, como está en la Biblia. El que predica no puede esconder la Biblia. El que predica no puede esconder lo que está escrito, porque lo que está escrito, aunque luzca fuerte a veces y luzca feo, es palabra de Dios de bendición para usted, palabra de Dios para librarlo usted de la condenación, palabra de Dios para librarlo usted de la tragedia que le espera al pecador. Dice las palabras tan claras de el apóstol San Juan, primera de Juan capítulo 3 verso 8, todo el que comete pecado es del diablo. Quiere decir que el diablo tiene derecho legal, oiga bien, sobre el pecador. Y cuando el pecador muere y su alma sale del cuerpo, ahí mismo hay poderes satánicos que se lo llevan. ¿Para dónde? Pues para abajo, para el lugar trágico y terrible de la condenación. Y no puede decir que Dios lo echó. Satanás fue que se lo llevó. ¿Y por qué Dios no lo libró? Ahí viene un punto decisivo. Dios no lo puede librar
Porque si el pecador se rinde voluntariamente a Satanás en su pecado, por ley le pertenece a Satanás. Y si Dios interveniera y lo librara a usted, el diablo le diría: tú eres un ladrón igual que yo, me robaste mi propiedad. Entre tú y yo la diferencia, Dios no puede hacer nada. Pero si usted se rinde a Cristo de corazón y se lava en la sangre del Hijo de Dios, entonces en la muerte hay ángeles del Señor que se lo llevan al cielo, y no hay diablo que lo pueda arrebatar. Alabado sea Dios, porque a Dios no hay quien le arrebate una propiedad. ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito sea Dios! Que sí, que no es culpa de Dios, es culpa de la gente. Si usted se pierde porque quiere, ahora mismo usted está aquí. A lo mejor está en pecado, está perdido, pero Cristo está aquí. Y está aquí, y por medio del Espíritu Santo se mueve en esa grada, ahí. Y está al lado de cada vida, esperando que usted haga una decisión y le diga: Señor, yo quiero salvarme. Inmediatamente el Espíritu de Dios comienza a trabajar con usted y a tocarlo y a arrepentirlo y a hacerle sentir remordimiento por su pecado y ayudarlo para que usted acepte a Cristo en esta mañana y se le escape a Satanás y se le escape al infierno, porque ya no hay infierno ni diablo que pueda con aquellos que tienen a Cristo Jesús en sus corazones. ¡Alabado sea Dios! Es una decisión suya. Lo que Dios está esperando, ya Dios envió a su propio Hijo a morir por usted. ¿Quién hace eso en la tierra? Eso no hay quien lo haga aquí abajo. Y Dios envió a su Hijo a morir por todos los pecadores. El pecador, dice la Biblia, es un enemigo de Dios. Mire, envió a su Hijo a morir por sus enemigos, por los que lo blasfemaban y lo negaban y lo insultaban en sus pecados. Y Jesús vino y murió en la cruz por todos nosotros. El que se pierda no tendrá excusa jamás, porque usted tiene un poderoso Salvador, el amigo mejor que usted ha tenido jamás en su vida, Jesucristo. Dio su vida por usted y está aquí. Acéptelo en esta mañana y escape. Acéptelo en esta mañana y comienza a vivir para Él, y usted será más que vencedor por esa fe en este Cristo maravilloso. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria sea Jesús. Ah, no, que no puedo creer que haya infierno. Oiga esto. Esas excavaciones que han estado haciendo los rusos allá en la lejana región de la Siberia es un proyecto para cavar a 9 millas de profundidad con maquinaria modernísima. Pero cuando cavaron apenas las primeras millas, encontraron que el centro de la Tierra era hueco. Ana, lo que él vive, eso está en la Biblia, hace rato lo sabemos nosotros los creyentes, no teníamos que cavar para saberlo, pero ellos lo averiguaron ahora. Y que había una temperatura de 2000 grados Fahrenheit ahí. Se quedaron atónitos. Luego metieron un micrófono a esa profundidad para ver los sonidos de los distintos niveles de la Tierra a esa profundidad. Y oyeron los quejidos de millones de personas que gemían de dolor ahí abajo. Descubrieron el infierno los rusos. Alabe lo que él vive. Qué clase de ironía. Increíble como Dios está obrando para que la humanidad escape, que la humanidad vea la realidad de lo que enseña la Biblia. Esos científicos rusos son ateos. Sin embargo, suspendieron el proyecto de atemorizados, temblando de miedo. Y el silencio parece que pasó un temporal. Sonríase, que el Señor le ama. Es que Dios tiene que mostrarle a la humanidad, usando los científicos, usando a quien sea, la realidad de la Biblia, que hay un cielo que ganar, pero hay un infierno que escapar. Y Cristo es el Salvador. Solo Cristo salva. Solo Cristo murió por usted. Solo Cristo derramó la sangre. Solo Cristo pagó el precio terrible de nuestra maldad en la cruz para librarnos de la condenación. Usted viene a Cristo, la Biblia dice, ya no hay condenación. Óigalo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley de vida en Jesús y una ley de muerte en el pecado. Que viene a Cristo, se acabó la muerte y viene la vida. En Cristo pasamos de la muerte a la vida. Pasó este culto para que usted pase de muerte a vida. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Alabado sea Dios! Quiere decir que hasta la ciencia comprueba la verdad de la palabra. Ahora, en los días del Antiguo Testamento, la Biblia nos muestra que todos los que morían, todos,
los que morían salvados y los que morían condenados, se iban al Seol, ya en la palabra hebrea, para el refugio de los muertos que estaba bajo la tierra. Lo único que el Seol estaba dividido en dos secciones. La parte superior, ahí iban los salvados. Abraham se fue ahí. Y Dios honró tanto a Abraham que le puso el nombre de Abraham a ese lugar. El seno de Abraham era el lugar superior donde iban los que morían salvos, como David, como Samuel, como Josué, como Caleb, como la viejita Sara, Alab, lo que él le ama. Toda esa gente que murió salvo estaban ahí en descanso, ahí, en la parte superior del Seol. Pero en lo profundo del Seol, abajo en el abismo, ahí estaban todos los que murieron condenados. Y estaban en tormentos en ese lugar. Los que murieron salvos estaban en descanso, pero estaban abajo de la tierra todos. Sea bendito el Señor Jesús. Oiga esto con cuidado, porque usted tiene que decir, bueno, porque Abraham, que fue un hombre tan fiel al Señor, estuvo dispuesto a darle su único hijo y a sacrificárselo cuando se lo pidió. En la muerte no se fue para el cielo con el Señor. Ese es el punto decisivo, que usted tiene que entenderlo. Oiga con cuidado el resto del mensaje, para que usted sepa que aquí no nos podemos hacer ilusiones, ni creer en cuentos de viejas, ni creer en doctrinas de hombres, ni creer en tradiciones humanas, ni religiones muertas. Aquí hay que creer en Cristo Jesús y su palabra, porque ahí está la victoria. Si usted no cree en eso, perecerá. Alabado sea Dios. Amalaya Soba. Sea bendito el Señor Jesús. La Biblia muestra que en su muerte en la cruz, Jesucristo mismo descendió a ese lugar. Oígalo claro. Mateo capítulo 12, verso 40 lo dice. Que en su muerte el Señor descendió al corazón de la tierra. Ese fue el lugar que los rusos encontraron ahora, que es hueco. Donde hay 2000 grados de temperatura Fahrenheit. Es terrible. Y el Señor descendió ahí, al corazón de la tierra. La Biblia dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también Jesucristo, el Hijo del Hombre, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Se fue abajo a lo profundo. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. ¿A qué bajó el Señor ese lugar? Tenga paciencia, ya mismo se lo vamos a decir. Tranquilo, alabado sea Dios. Pero antes hubo una hermana que tuvo una visión de la muerte de Jesucristo en la cruz. Dice ella que vio el Señor crucificado en agonía, su cuerpo en convulsiones, el rostro reflejando un dolor que no había palabras para describirlo. Dice ella que ella lloraba, gemía cuando veía al Señor en esa condición ahí crucificado. Dice, de repente, oí una risa histérica, burlona. Dice, cuando miró, vio una criatura que se movía por los aires. Y se iba acercando a la cruz. Y cuando llegó cerca, ella pudo escuchar que se reía y decía, yo sabía que caería en mis manos. Y eso que decía que era el Hijo de Dios, pero yo sabía que caería en mis manos. ¿Quién era la criatura? Era la muerte, un ángel de Satanás. Y seguía acercándose. Y la hermana dice, cuando llegó cerca y tocó el cuerpo, ella vio que instantáneamente el cuerpo del Señor quedó sin vida. Ya uno, no hubo más convulsiones, ni se veía respiración. El cuerpo había muerto. El cuerpo, entiéndalo claro, lo de afuera. Toque lo que usted lo tiene ahí también. Mi alma te alaba, Jesús. Lo de afuera. Y dice que aquel ángel satánico seguía riéndose. Yo sabía que caería en mis manos. Y eso que era el Hijo de Dios. Y dice la hermana que de pronto, del cuerpo muerto, salió aquella figura resplandeciente. Y extendió una mano y agarró al ángel del diablo, a la muerte, y lo apretó así y le dijo, yo tengo autoridad sobre ti. Alabado sea Dios. Eso no es nuevo para nosotros, está en la Biblia. La Biblia dice que en su muerte Jesucristo quitó la muerte. Oígalo, la agarró por una oreja y dijo, doña muerte, quítese, que ahora vengo yo, que soy la vida. Mi alma te alaba, Jesús. En su muerte Él quitó la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad.
por medio de su evangelio. Óigalo, el evangelio es la única doctrina de Dios. Eso es pan. Jesús dijo que eso es pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. En esta mañana usted está oyendo la palabra de Dios como está en la Biblia. El evangelio, que es potencia de Dios para salvación. Usted no salga de aquí sin Cristo por nada. Salga de aquí con Cristo en su corazón y comienza a vivir por ese evangelio. Y le digo que pronto nos veremos en el cielo. ¡Alabado sea Dios! Pronto, porque está a punto de acabarse. Todo está cumplido. Y estamos predicando en días en que Dios le ha regalado unos días extra a la humanidad. Son días de regalo para que la humanidad oiga los últimos mensajes, la última voz de alerta, vean los últimos milagros y acaben y se arrepientan y escapen de los juicios que vienen. Bendito sea Dios, viene con sus ángeles de poder, vienen llamas de fuego castigando los que no tienen a Dios, los que no obedecen su santo evangelio. Este pueblo hermoso de Moca, entiéndalo, solo Cristo salva. Pueblo de Moca, métete eso en el corazón. Solo Cristo salva. Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo solo te espera muerte en condenación y tormento eterno. Pero en Cristo no hay muerte ni condenación. Hay vida, una ley de vida en Jesús. Porque en su muerte expiatoria en la cruz compró vida para toda la humanidad. ¡Gloria sea Dios! Y cuando Él salió del cuerpo ahí en la cruz, descendió abajo. A la parte, ahí al corazón de la tierra, donde estaba ese refugio de los muertos. Ahí entró. ¿Y a qué descendió allá abajo? Bueno, hay varias alternativas, pero vamos a presentar solamente una, la que nos interesa en este mensaje. Efesios capítulo 4, verso 8. La Biblia dice que en su muerte, Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Se fue a lo profundo, al corazón de la tierra. Y luego, subiendo hacia lo alto, se llevó a los cautivos con él. Mire lo que fue, a buscar gente. ¿Pero a quién fue a buscar? Los de él. El Señor no es un ladrón que se lleva la propiedad ajena. Él es honesto. Lo de él se lo lleva, porque lo de él usted se lo puede llevar cuando quiera. Y él fue a buscar su propiedad, fue a buscar su gente, fue a buscar a Abraham, fue a buscar a Sara, fue a buscar a Samuel, fue a buscar a Josué, fue a buscar a Caleb, fue a buscar a Isaac, fue a buscar a Jacob, toda esa gente que le sirvieron de corazón, que estaban ahí esperando lo grande que Dios le había prometido, lo fue a buscar. ¡Alabado sea Dios! Y subiendo hacia lo alto se los llevó, limpió el seno de Abraham. No dejó ni uno, no dejó uno ni de recuerdo. Sin embargo, oiga esto, más gente había abajo en el infierno que ahí. Son más los que mueren condenados que los que mueren salvos. Como yo lo sé, porque lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Óigalo bien, Mateo capítulo 7, verso 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la condenación. Y muchos son los que entran por él. Los muchos se van al infierno en la muerte. Y los pocos que se han agarrado de Cristo. Y no le importa lo que critique el vecino. Ni le importa lo que critique nadie. Ni le importa quién se burle de nosotros. Nos importa servirle al que murió por nosotros en la cruz. Nos importa lavarnos en la sangre que bañó el madero del Calvario. Nos importa tener el Espíritu de Dios y sentir como ríos de agua viva ese poder que nos confirma que somos del cielo. Alabado sea Dios. Esos pocos veremos la gloria de Dios en el día que se acerca. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos atreven a levantar la mano y decir, yo soy tuyo, Jesús, yo soy tuyo, yo? Señale para arriba que hay mansiones allá arriba, más allá de las estrellas, al lado de lo que Él vive. Estamos esperando lo más grande que jamás se ha visto. Bendito sea Dios. Descendiendo a las partes más bajas de la tierra. Y la Biblia dice que fue al corazón de la tierra. Al mismo centro de la tierra en el interior. Y ahí, agarrando su gente, se los trajo. Pero estuvo 3 días y 3 noches ahí abajo. 3 días y 3 noches. ¿Cómo sería esa fiesta ahí? Cuando entra Jesucristo a ese lugar. Imagínese usted. Visualice usted esa escena. Jesús entra ahí. Esa parte superior del Seol.
Y cuando esa gente lo ve, Abraham, que en la tierra lo vio llegar con dos ángeles antes del juicio de Sodoma, y le dio comida y comió con él y habló cara a cara con él, cuando ve esa figura, ¡ay, Sara, mira! El que comió cabrito con nosotros, el que comió requesón con nosotros y panes ácimos, está aquí, míralo, ahí llegó, alabado sea Dios. Jamás se olvida el Señor de sus amigos. En el momento preciso aparece al rescate. Cuando los discípulos estaban a punto de zozobrar en el mar y la barca se iba a hundir y el viento soplaba y las olas se levantaban y arropaba la embarcación, Jesús estaba orando arriba en el monte. Y de pronto, sabiendo el peligro en que estaban los discípulos, descendió de la montaña y cuando llegó al mar no vio la embarcación para que lo llevara. Siguió caminando como si fuera una autopista. Alabe lo que el Señor le ama. Y caminando sobre el mar llegó a ellos al rescate. Y apenas entró en la barca, se bajó el viento. Se aquietaron las olas. La tormenta se la tragó el mar. Hubo bonanza. Cuando Cristo viene, las tormentas cesan. Cuando Cristo entra en su vida, los problemas se acaban. Cuando Cristo entra en su vida, todo es victoria. Hay pruebas, hay lucha, pero estamos en victoria siempre. Porque Él entra en las pruebas, y entra en las luchas, y entra en todo. Alabado sea Dios. Pero mientras usted no tiene a Cristo, usted está solo. Está solo en la batalla. Y usted no podrá jamás vencer a Satanás en su batalla si no tiene a Cristo a su lado. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Y Abraham, y oiga lo más importante de todo este asunto, que le llamamos el padre de la fe todavía. Samuel, que fue profeta del Altísimo, que nunca una palabra de Samuel, nunca fue tirada por tierra. Josué, que conquistó la tierra prometida y se la entregó a los hijos de Israel, que dice la Biblia que cuando acabó y no había más conquista, dijo, todavía yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi alma te alaba, Jesús. Ese calibre de hombres murieron, hablando físicamente, el cuerpo de afuera. Enterraron el cuerpo, pero ellos ninguno pudo ser cielo. Se fueron ahí abajo a ese lugar a esperar. Tenían la promesa de un redentor. Tenían la promesa de alguien que iba a hacer una obra, que iba a ser posible que se fueran arriba, las mansiones celestiales. Pero mientras esa obra no fue hecha, no pudieron entrar. Entiéndalo usted, no se haga ilusiones, que usted tampoco podrá entrar jamás, aunque tenga mil religiones. Sonríase, que el Señor le ama. No importa la religión que tenga, no importa la fe que usted tenga, usted no podrá entrar al cielo jamás, sino entra a través de ese Redentor. Cuando Cristo murió en la cruz, bajó abajo y los buscó y se los llevó para arriba. ¡Alabado sea Dios! ¿Y por qué pudo hacer eso? La Biblia dice así, oígalo bien, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Para que el pecado pueda ser quitado, tiene que derramarse sangre. Y en los días del Antiguo Testamento mataban animalitos, machos cabríos, toros, los sacrificaban por el pecado del pueblo. Esa sangre cubría el pecado, lo cubría, hacía posible que el pecador tuviera comunión con Dios. Y su arrepentimiento restauraba su comunión con Dios y esa sangre cubría su pecado. Pero esa sangre no podía quitar el pecado. Pablo lo dice, la sangre de toros, machos cabríos, no tenía poder para quitar el pecado. Y nada inmundo entrará en los cielos jamás. Tuvieron que irse abajo a esperar, porque cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia que Él derramó su sangre, pero ahora no era la sangre de toros, ni machos cabríos, ni la sangre de cualquier hombre, era la sangre de Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Todo Dios moría en la cruz, en la persona de Cristo Jesús, su Hijo, para limpiar el pecado nuestro y el de toda la humanidad. Y en esta mañana gloriosa, esa sangre está disponible aquí. Alabado sea Dios para usted, para todo el que está aquí, por perdido esté, en el segundo que viene a Cristo. Esa sangre lo cubre y lo lava. La de todos los cubría, pero no podía quitar. Seguían con el pecado todavía. La de Cristo quita el pecado. Y no solamente lo desaparece, arranca del corazón del pecador el deseo de pecar. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Solo por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia.
Por eso que no puede ninguna religión hacer nada. Lo hizo todo Cristo en la cruz ya. No puede ningún hombrecito perdonarte el pecado. ¿Cuándo derramó sangre por ti? Si sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si los grandes sacerdotes judíos, puestos por Dios, eso pusieron ellos por su cuenta, los puso Dios, y cuando pudieron quitar el pecado, no, hacían sacrificio por el pecado día y noche, pero hacían pecadores también. Ningún pecador puede quitar el pecado. Pero Cristo, que nunca pecó, óigalo bien, tentado en todo pero sin pecado, subió a los cielos como sumo sacerdote alto para interceder por nosotros los que a través de Él buscamos a Dios. Entienda eso claro, solamente a través de Cristo se puede llegar a Dios. Usted lo busca por cualquier criatura, está en idolatría. Los idólatras no entran al reino de los cielos. Tiene que buscarlo por Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque solamente Él murió en el Calvario, y solamente Él derramó la sangre, y solamente Él pagó el precio por vuestra maldad. La paga del pecado es muerte. Eso es ley de Dios. Quiere decir que todo el que está aquí en esta mañana, en algún lugar aquí en las gradas donde esté, que esté en pecado, hay una sentencia de muerte sobre usted ahora mismo. Si usted se muriera ahora mismo ahí y se sale del cuerpo, va a saber lo que es el eterno tormento, porque sale bajo condenación, bajo sentencia de muerte por el pecado. Pero no se ponga triste, ni se atribule, ni se enoje conmigo porque le diga la verdad. Enójese porque los que le entretienen en religión para mandar al infierno después. No se enoje conmigo que le hablo la verdad para que usted se salve. Que en el día que viene nos abracemos en el cielo y me diga: gracias por hablarme la verdad, gracias por predicarme la verdad de la Biblia, gracias por predicarme la verdad del Evangelio. Esta es mañana de victoria, mañana de resurrección. Alabado sea Dios, que usted pase de muerte a vida por la fe en Jesús. Gloria a su nombre. La paga del pecado es muerte. Pero en el segundo en que el pecador acepta a Cristo y la sangre cubre ese pecado y lo quita, lo limpia, la sentencia de muerte es quitada, porque lo único que respira muerte es el pecado. Lo único que condena al hombre es el pecado. Y su sentencia de muerte es quitada en el segundo en que acepta a Jesucristo con sincero arrepentimiento. ¿Cuánto le alaban? Mi alma te alaba, Jesús. Por eso Abraham, Isaac y Jacob, y Caleb y Josué no pudieron irse al cielo en la muerte, y eran amigos de Dios. Oiga, si amigos sinceros tuvo Dios, fueron esos hombres, y tuvieron que irse abajo a un lugar que Dios le preparó allá abajo de descanso, el seno de Abraham, en lo que la redención era obrada. Algunos tuvieron que esperar 1000 años y más de 1000, pero ahora no hay que esperar un segundo, porque ahora la redención fue obrada ya. Ahora la obra está hecha ya, y Cristo está a la diestra del Padre como abogado. Oiga, ¿cuántos tienen ese abogado? Parece que muy pocos tienen ese abogado, pero esperamos que hoy salga con ese abogado de aquí. Ahora Cristo está como abogado. Por eso el apóstol San Juan dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación para nuestros pecados. Y propiciación quiere decir tapar, cubrir. Él puso una tapa de sangre sobre nuestros pecados, y esa sangre arrancó y quitó, limpió el pecado, lo desapareció. Oiga, lo desapareció hasta de los récords del cielo. Oiga eso y sonríase. El que está aquí, que está en pecado, lo más mínimo que usted ha hecho está apuntado en los libros del cielo arriba. Hay libros de las obras de los pecadores allá, llenos de cuanta blasfemia está lanzado, cuánta mentira usted ha dicho, cuántas veces ha robado, cuántas veces ha matado, cuántas veces ha adulterado, cuántas veces ha fornicado, cuántas veces se endrogó, cuántas veces vendió la droga, cuántas veces hizo todas esas maldades terribles que llenan la tierra hoy en día. Eso está apuntado todo arriba, todo. Pero cuando la persona acepta a Cristo y la sangre de Cristo limpia el pecado y limpia a la persona, limpia también los récords del cielo. Por eso es que nadie nos puede acusar de nada. ¿Quién va a juzgar a los escogidos? ¿Quién puede juzgar a los redimidos? Nadie. ¿De qué nos van a acusar? No hay pecado. La sangre de Jesús los limpió. ¡Alabado sea Jesús! Por eso gritamos de nuevo: ¡solo Cristo salva! Ahí está la clave de la victoria.
Si se sale de ahí a la derecha o a la izquierda, ya entró en arenas movedizas. Mi alma te alaba, Jesús, porque no hay nada más que un Salvador, Jesús. Uno que murió en la cruz, Jesús. Uno que derramó sangre, Jesucristo. Uno que vino dejando su trono de gloria y se hizo hombre aquí abajo para sufrir, Jesucristo. Para morir por usted, Jesucristo. Y que ahora tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra, Jesucristo. Que ahora es abogado y defiende la causa de los pecadores, Jesucristo. Nadie más puede hacer nada, Él lo hizo todo. Todo está hecho ya, es cuestión de venir a Él y reclamarle, Señor, vengo a reclamar mi salvación. Y el Señor dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Alábelo, ¿qué le ama? El Evangelio es especialmente para los pobres y los humildes. Si los pobres y humildes entienden, cuanto más los ricos y los que tienen cultura. Pero especialmente para los pobres, los más que sufren, los despreciados, los pequeños, los humildes. Especialmente para eso vino primero Jesús, pero murió por todo. Si el millonario viene, lo perdona con tres millones. Al lado de lo que él vive. Viene el hombre y la mujer de más cultura, lo perdona. Viene el profesional de más prestigio, lo perdona. Viene el idólatra que se comía las estatuas, lo perdona. Viene el hechicero y el brujo, lo perdona. Viene el que clamaba por los muertos, lo perdona. Viene el asesino, lo perdona. Viene el fornicario, viene la prostituta, lo perdona. Él ama al pecador, lo que aborrece es el pecado. Alabado sea Dios. Que no salga de aquí sin Cristo en esta mañana por nada. Que el pecado es la lepra más mortal que jamás ha existido. Porque el cáncer lo puede enviar al sepulcro. El SIDA, ese monstruo moderno, envía rápidamente al sepulcro a la gente. Lo de afuera lo mata en poco tiempo, pero no puede matar al de adentro. Pero el pecado envía a la gente al infierno, a la eterna condenación. Por eso el pecado es peor que el SIDA, y peor que el cáncer, y peor que la artritis y la diabetes. Y cualquier enfermedad que usted me pueda nombrar, usted tiene que lavar primero que nada esa lepra del pecado, limpiarla, arrancarla. Que después que usted sea limpio del pecado, usted es el más rico de la tierra. Alabe lo que él vive. Lo demás viene por añadidura porque quiere sanarnos por fuera también. Para que usemos este cuerpo para su gloria. Bendito sea el Señor Jesús. Subiendo hacia lo alto. Después que tuvo 3 días y 3 noches allá abajo en el corazón de la tierra, se llevó todo ese pueblo hacia el cielo con él. Allá arriba está Abraham. Estuvo unas vacaciones largas abajo de la tierra esperando. Y los demás héroes de la fe del Antiguo Testamento, como David y otros, esperando. Pero el momento llegó, Dios no falla en cumplir lo que promete. Y se los llevó, allá están. ¿Cuánto vamos a saludar a Abraham pronto? Le vamos a dar un beso a la viejita Sara, que no está viejita, está más joven que todos nosotros, allá arriba. Alabado sea Dios, porque en Cristo ya no hay vejez, en Cristo no hay arrugas ya, en Cristo no hay canas. Alabe lo que Él vive, en Cristo lo que hay es eterna juventud, eterna victoria. Él redimió, crucificó toda maldición. ¡Gloria sea Dios! Y pronto viene a darnos esa victoria gloriosa a los que vivimos para Él. Bendito sea el Señor Jesús. La palabra es suficiente para uno creer, porque lo que está escrito ahí vino directo del cielo a través de profetas y hombres de Dios que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Pero Dios, que sabe que el ser humano es débil, que cualquiera turba fácilmente al ser humano, continuamente da testimonios como lo que sucedieron ahora con la nave rusa y las excavaciones de los científicos, los geólogos rusos. Experiencias sobrenaturales vivas para que la gente vea que la palabra es verdad y corran hacia Jesús. Y contaba una joven que era cristiana que se enfermó, y en su casa, mientras la atendía un médico de la familia muy cristiano, que de pronto ella murió y se salió del cuerpo. Cuando salió del cuerpo, pudo contemplar al médico, que con los ojos muy abiertos agarraba el pulso, notando que ya no funcionaba el corazón, y pudo ver las lágrimas en los ojos de su gente, sus familiares. Ella dice, pero yo me salí del cuerpo y me elevé.
¿Y qué es eso de yo? Bueno, que sí, que fíjese lo que es usted. Yo veo su cuerpo, pero usted no lo veo. Usted está escondido dentro del cuerpo. Alabe lo que él vive. Usted es un espíritu que tiene un alma que está escondido aquí adentro. Somos una trinidad, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es una trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y nosotros somos una trinidad también, cuerpo, espíritu y alma. Mi alma te alaba, Jesús. Usted es un espíritu que está ahí dentro. El espíritu dice que es antorcha de Jehová en el hombre. Pero tiene un alma que también es una porción espiritual que está ligada ahí al espíritu. Y cuando usted muere, eso sale del cuerpo y enfrenta el mundo espiritual. Bendito sea Dios. El cuerpo eso se queda ahí, lo entierran, ese ya ni siente ni padece. Cuando la persona se muere, pueden gritar al lado de él, no los oye. Le pueden traer flores, no las huele. Pueden decir lo que quieran, no ve nada. Él se salió del cuerpo y se fue. ¿Para dónde se fue? Bueno, si era de Cristo, se fue para arriba. Y si era del pecado, se fue para abajo. Alabe lo que el Señor le ama. La Biblia lo dice que en la muerte unos ascienden y otros descienden. ¿Cuántos son de los de arriba? Levante la mano y diga, yo soy de arriba, papá. No me suelte por nada, yo soy tuyo, de arriba. Los de Cristo somos de arriba. Los de Cristo somos del cielo. Somos ciudadanos del reino eterno. Alabado sea Dios. Pero el que muere en pecado, el mismo selló su sentencia. Porque la paga del pecado es condenación eterna. Y esa muchacha que era cristiana dice que subió y pasó por el techo de la casa. Cuando salió del techo, había un ángel esperándola afuera. La llamó por el nombre, le dijo, Marieta, vengo a mostrarte las glorias del cielo. Y la muchacha dice, la tomó en sus brazos y se elevó y comenzó por esa inmensidad a subir. ¿Cuántos van a vivir esa experiencia pronto? Alabe lo que él vive. No es que usted se va a morir, no se ponga triste. Es que está a punto de sonar una trompeta y los creyentes de Cristo Jesús, los que están firmes en el Señor, seremos levantados y arrebatados en nubes hacia lo alto, hacia el reino celestial, para librarnos de los juicios que vienen. ¡Alabado sea Dios! Ella dice que la pasó por toda la esfera terrestre, esos cielos terrestres, pasó por las nubes, subió hacia lo alto y entró en el espacio exterior. Ahí se han metido los astronautas. Pasó por el lado de las lunas, de las estrellas, de los planetas más lejanos. Dice, y de pronto entró en un lugar donde el resplandor era tan sobrenatural que parecía que era la luz más poderosa que ella jamás había visto. Estaba en el reino de los cielos. Y la Biblia lo dice claro, que ahí siempre alumbra la gloria de Jehová. Ahí no se va la luz nunca, alabe lo que él vive. Ahí siempre alumbra la gloria de Dios. Cuando llegó a ese lugar, dice ella que el ángel la movió hacia una enorme ciudad que resplandecía. Fíjese que esa nave rusa sacó fotografías de la ciudad y las envió, cientos de fotografías hacia la tierra. Qué terrible como Dios obra. Y dice que el ángel la llevó hasta una puerta gigante y por la puerta entraron ambos y caminaban. Y según caminaban, dice la muchacha, me quedé atónita porque la calle era de oro, puro y transparente como el cristal. Bendito sea Dios. Y se movió hacia adelante y dice que las maravillas que ella vio en la ciudad no podía ni describirla. Cuando la llevaron a un salón muy grande y vio a alguien sentado sobre un trono. Y cuando ella entró en el salón, la persona que estaba sobre el trono descendió del trono y caminó hacia ella. Cuando llegó junto a ella, dice ella, nunca había visto una figura de hombre como aquella. Quedé tan impactada, tan impresionada, que no pude menos que caer de rodillas y adorarlo. Y caí de rodillas delante de él. Y el ángel me dijo, Marieta, estás delante de tu Redentor resucitado. ¡Alabado sea Dios! El que está aquí, entiéndalo, no se turbe vuestro corazón. El Cristo nuestro no está muerto, no hay que cargarlo al hombro. Es un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Murió en la cruz por usted y por mí, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, gritando a la humanidad, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Alabado sea Dios! La vida está en Jesús. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¡Glorias a Dios! Y dice que el Señor tomó a la muchacha por la mano y la levantó.
Le dijo: bienvenida, hija mía. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aquí en la tierra todo el mundo dice que son hijos de Dios, pero están equivocados. Aquí solamente son hijos de Dios, y oígalo bien, que está en la Biblia, Juan capítulo 1, verso 12. Los que reciben a Cristo y creen en su nombre, Él les da el poder de ser hechos los hijos de Dios. Quiere decir que los que estamos aquí, que somos hijos por adopción. Sonríase, por adopción o como sea, somos hijos, herederos del reino de los cielos. Malo es que no es hijo. Ningún pecador, no se enoje conmigo, oiga esto bien que yo se lo quiero explicar claro, porque ustedes se salven esta mañana. Ningún pecador es hijo de Dios. La Biblia dice que el que está en pecado está muerto en su pecado. Y Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivientes. Cuando aceptamos a Cristo pasamos de la muerte a la vida. Ahí somos adoptados como hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Y si usted que es hijo se aparta, pues lo borran de arriba de los libros otra vez. Nos escriben su libro arriba cuando lo aceptamos de corazón. Quedamos escritos en el libro de la vida. Pero se aparta, se vuelve atrás, se vuelve al mundo. La Biblia dice que borraré tu nombre de mi libro, dice la Biblia. Hay quien dice, no, una vez salvo, siempre salvo. Señor, en ese diablo, mi alma te alaba, Jesús. Eso es para que la gente después que acepta a Cristo y siente la salvación, haga cualquier disparate y se vuelva para el cine otra vez, y se vuelva otra vez para las playas, y se vuelva otra vez a todo lo malo que hay acá abajo. En Cristo hay que mantenerse limpio. En Cristo hay que mantenerse apartado del pecado. Y el Espíritu Santo tiene poder, tiene fuerza para darnos voluntad, para que le digamos al diablo: diablo, antes sí, pero ahora no. Ahora soy de Cristo y tengo autoridad sobre ti. Y lo reprenda cuando venga la tentación. ¡Alabado sea Dios! Somos hijos hechos por la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Y esa muchacha que era convertida, cuando él la saludó arriba, en el mismo salón del trono: bienvenida, hija mía. Marieta dice que era increíble la alegría que sentía todo su ser. Y estaba en espíritu, porque el cuerpo se había quedado muerto en la cama en su casa abajo. La alegría tan grande. Y el Señor le dijo: te hemos traído aquí para que veas las maravillas del cielo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Gloria a Dios! Alaba lo que Él vive. Te hemos traído, Marieta, para que veas las maravillas del cielo. Como quien dice, para que veas que esto es una realidad. Que esto no es humo. Ni una teoría religiosa muerta. Que esto es una verdad, como está en la Biblia. La Biblia habla detalladamente sobre eso. Y Marieta habló con el Señor. Y Él le habló de cuántas cosas maravillosas. Pero dice Marieta que de pronto, cuando se gozaba tanto en la presencia del Señor y en aquel salón tan maravilloso, de pronto dice que la visión del cielo y del Señor y el ángel que estaba al lado se desapareció, y notó que descendía a una velocidad vertiginosa. Sintió un temor terrible y seguía descendiendo, y todo se hizo oscuridad y seguía descendiendo a gran velocidad, y buscaba al Señor y no estaba, y buscaba al ángel y no estaba. Dice, pero de pronto mi descenso se hizo más lento. Cuando vine a ver, mis pies reposaron sobre un lugar. Y apenas mis pies tocaron el lugar, sentí un calor insoportable. Dice ella, un viento caliente se movía sin cesar por aquel lugar terrible. Lugar de tinieblas. Y ella comenzó a moverse buscando una salida. No encontraba salida. El calor no lo resistía, buscaba agua, no había agua. Buscaba algo con qué saciar la sed, no había con qué. De repente sintió alguien que la llamó: Marieta. Cuando mira, había una persona que ella conoció en la tierra que había muerto. Y le dijo: Marieta, ¿en qué lugar terrible estamos? Estamos en el infierno. Marieta se sacó un grito. La persona le dijo: no hay nada que podamos hacer ya. Y ella buscaba por dónde salir, inútil. No hay salida. Y ella seguía buscando. No te esfuerces, que los que estamos aquí sabemos que para nosotros solo nos queda una horrenda expectación del juicio final y luego la eterna condenación. Y la persona le dijo: pero no es la culpa de Dios. Mire, en el infierno está entendiendo que no es la culpa de Dios. No es la culpa de Dios. Le dijo: muchas veces yo escuché
las bellas palabras del sacrificio de la cruz. Muchas veces escuché esos mensajes que exaltaban mi alma, pero amé más las tinieblas que la luz, amé más el placer pasajero del pecado que las promesas gloriosas de vida eterna en el Señor. Por eso estoy aquí, y ya para mí no hay esperanza, dijo, pero no es la culpa de Dios, la culpa fue mía. Mi alma te alaba, Jesús. No hay nadie en el infierno ahora mismo, ni los que estén en la parte más profunda del infierno, que le puedan echar la culpa a Dios. Todos saben cuántas oportunidades Dios le dio, todos saben cuántas veces escucharon el mensaje, todos saben las veces que vieron milagros de Dios, oyeron esos mensajes de Cristo te ama, Él murió por ti, derramó la sangre por ti, pero dieron la espalda otro día. Este es el momento de Dios para usted, amigo. Y usted no sabe si es la última oportunidad que Dios le va a dar. Usted no se vaya sin Cristo de aquí por nada. No se vaya de aquí sin salvación por nada. Llegó el momento sublime de victoria para usted, amigo querido. Aprovechese en esta gloriosa mañana y salga de aquí lavado con sangre. Salga de aquí escrito en el libro de la vida en el cielo. Salga de aquí abrazado con Jesucristo el Salvador, sabiendo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Gloria sea Dios! Y María está desesperada, buscaba, dice, pero de pronto comencé a escuchar voces histéricas, risas que no eran normales, eran como de gente enloquecida, y lamentos de todo tipo. Y cuando miro, dice, había una multitud incontable, se movían por aquel lugar, algunos vestidos a la usanza antigua, otros vestidos a la usanza moderna, otro con vestiduras de príncipe. El que no se arrepienta no lo salve el principado. Mi alma te alaba, Jesús. El que no se arrepienta se va al infierno, aunque sea el más rico de la ciudad, aunque sea de la mejor familia. La única familia buena, la familia de Dios, que no peca, que está lavada con sangre. Las familias de la tierra todas pecan y hacen cosas abominables a Dios. Venga y entre en la familia de Dios en esta mañana aceptando a Jesucristo. ¡Glorias a Dios! Dice que vio gente vestida con vestiduras religiosas. Ningún religioso hipócrita, con pecados escondidos, viviendo en adulterio y agarrado de la religión. Ese se va al lugar más profundo del infierno, porque ese es el hipócrita más grande. Ese es el pecador peor. Que refugiado tras una vestidura religiosa, está en adulterio, está en fornicación. Y roba en los negocios y miente. Y enseña idolatría y cuanta basura hay aquí abajo. Mi alma te alaba, Jesús. Eso está más mal que nadie. Yo ya vio a los montones de religiosos con su vestidura y con tiaras en la cabeza, caminando por el infierno gimiendo bajo aquel calor terrible. Pero los de Cristo Jesús tenemos reino de los cielos. Amén. Porque Cristo ya pagó el precio, ya murió, derramó sangre, limpió el pecado, nos dio la vida, y cuando lo aceptamos nos da el poder para rechazar las tentaciones de Satanás. ¡Gloria sea Dios! Sin Cristo nadie puede asistir al diablo. Eso que la Biblia dice, oígalo bien, Romanos capítulo 3, verso 23, dice, todos pecaron. No hay una excepción. ¿Quién me puede nombrar los hombres más espirituales que ha visto en la Biblia? La gente que le sirvió a Dios con más devoción, como el apóstol Pablo, Pedro. Y la Biblia dice, todos pecaron. Pablo, antes de convertirse, era más malo que el diablo. Alábelo, que el Señor le ama. Se metió hasta la cárcel a los pobres hermanitos. Pedro negó al Señor y juró en vano y mintió. Se arrepintió y el Señor lo salvó y siguió adelante con Jesucristo. Quiere decir que ahí todo el mundo pecó. No hubo nadie que no pecara, todos pecaron. ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie que con fuerza humana pueda resistir al diablo, que es el tentador. Nadie. Pero cuando usted viene a Cristo y el Señor lo llena del Espíritu Santo, y ese Espíritu toma dominio de usted y se le mete en el cerebro a usted y se mete en todas las partes de su ser, ya usted no vive. Ahora el que vive es Cristo dentro de usted, por medio de la persona del Espíritu Santo. Ahora usted tiene la fuerza de Dios. Y por eso dice la Biblia que el que vive en Cristo no peca, porque la simiente de Dios está metida en su corazón. La fuerza de Dios está en nuestro interior. ¡Gloria sea Jesús! Sin Cristo no hay esperanza para nadie aquí abajo. Y María está en aquella escena terrible, gemía bajo aquel calor, cuando dice que de pronto
La visión del infierno desaparece y cuando abre los ojos está arriba en el cielo otra vez y Jesús está frente a ella. Y el Señor dijo, Marieta, te bajamos allá abajo para que vieras la realidad de que hay un infierno que escapar. Y estás aquí arriba para que vuelvas a ver la realidad de un reino de los cielos que hay que ganarlo. Óigalo, hay que ganarlo. Lo único que hay alguien que venció ya por nosotros. Y es solamente venir a Él. Y ese es Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes lo que ese es el camino? A los creyentes de la primera iglesia le llamaban los del camino. La gente siempre ha buscado un hombrecito como para burlarse, pero no sabe que Dios se glorifica entonces en el asunto. Los del camino, me imagino que lo señalaban así con desprecio, porque no tenían más que una ruta, Jesucristo, una fe, Jesucristo, solamente abrazados con Él, Jesucristo, solamente sabiendo que solo uno salva, Jesucristo, ahí estaba la vida de ellos, la fe de ellos, todo, la religión de ellos era Cristo Jesús, el Hijo de Dios, alabado sea Dios, los del camino. Hoy en día hay gente que tiene como 50 caminos, y callejones también, alabado, el Señor le ama, y carreteras, y hoyos, y cuántas cosas. Pero entonces esa gente que están así están en idolatría. Y la idolatría es un pecado de muerte. Los idólatras no entran al reino de los cielos. En esta mañana, salte de donde esté y caiga en los brazos de Cristo Jesús. Dé un salto y refúgiese en el Salvador del mundo, en el Redentor de la humanidad, en el que vertió la sangre por usted, y comienza a moverse como los primeros creyentes en el camino. Alabe lo que Él vive. Una sola ruta hacia el cielo. Jesús. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos atreven a gritar conmigo? ¡Jesús! 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 ¡Tú eres el camino! ¡Sí! Es muy bien alta. ¡Tú eres el camino! ¡Sí! ¡Tú eres el camino! ¡Sí! ¡Tú eres el único camino! ¡Sí! ¡Único camino! ¡Sí! Metas eso en su corazón, que ahí está su vida. Ahí está su vida, la vida eterna está en Cristo. Y sin Él usted perecerá y se perderá en el pecado. Y el remordimiento será trágico y terrible, pero ya no habrá oportunidad. Y el Señor le dijo a Marieta, ahora te vamos a enviar abajo a la tierra para que cuente lo que has visto y escriba un libro sobre tus experiencias. Marieta dijo, yo no vuelvo para allá abajo por nada. El Señor le dijo, no, tienes que ir. No, Señor, yo me quedo acá contigo. El Señor se sonrió con ella y le dijo, mira, vas a ir y vas a estar solamente 7 meses. Al cabo de 7 meses, y le dio la fecha y el día exacto, te subimos acá arriba y te quedas con nosotros. Ah, ahora voy, dijo ella. Alabe lo que le amo. Mire, el que ve lo de arriba no quiere volver para aquí abajo para nada. ¡Alabado sea Dios! Y se despidió del Señor y el ángel la tomó por la mano y la bajó. Descendió por esa inmensidad. Llegó, atravesó el techo de su casa y entró en el cuerpo. Y habían pasado 9 días. Y el doctor no permitió que la enterraran porque el cuerpo tenía un calor extraño que él no lo podía entender. Y no se descomponía. Ese papá de nosotros terrible. Alábelo que él vive. Y cuando abrió los ojos dijo, acabo de regresar del cielo. Y el médico a poco se muere el corazón y la familia sacó un grito. Contó todos los detalles. Escribió su libro sobre las experiencias en el cielo y en el infierno. Experiencias de Marieta Neide. Y cuando llegó el día que Dios le había señalado, 7 meses pasaron como un vuelo. Se sentó en un sillón sanita, ni un dolor de cabeza tenía. Dijo, hoy es que me voy. Los familiares la miraban, ¿cómo te vas a ir? Tú estás sana completamente. ¿Te preocupes? Eso es asunto de Dios. Y se me hacía en el sillón y los familiares todos empezaron a cantar himnos y a alabar a Dios y a orar. Y en un momento en que cayó el poder de Dios y todos estaban envueltos en la bendición. Cuando abrieron los ojos, Marieta estaba, el cuerpo de Marieta estaba en el sillón, pero ella había vuelto a volar en brazos del ángel hacia el cielo. Ahora sí que el cuerpo estaba muerto de verdad. Allá está, allá arriba. Mi alma te alaba, Jesús, esperando a nosotros que pronto vamos para allá también. Entiéndelo, amigo, hay un cielo que ganar, la victoria está en Cristo Jesús, y hay un infierno que escapar, la victoria está en Cristo Jesús. Solo Cristo nos libró del infierno y nos dio el cielo por herencia. Seremos los benditos del Dios de la gloria por la eternidad si con Cristo vivimos en la tierra.
Y el apóstol Pablo lo dijo: Él viene con sus ángeles de poder en llamas de fuego, castigando a los que no tienen a Dios, los que no obedecen su santo evangelio. Vamos a cerrar nuestros ojos.